Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy, mi gente, toca algo que anunciaros muy importante, al menos para mí. Y me diréis, Caramelo, ¿qué es eso tan importante para ti? Pues bien, mi gente, hoy, día 24 de noviembre, tengo el placer de anunciaros... ¿Qué le pasa a la cámara? Hostias, se desenfoca. A lo que iba, tengo mi propia marca de ropa. Tengo mi primera empresa de ropa. Así que bueno, tendréis abajo en los comentarios. También estará siempre a partir de ahora en todos los vídeos en la descripción. Así que ya sabéis, en ella encontraréis ropa tan chulota como esta. Mira, 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 aquí con su letrita japonesa, aquí que pone Caramelo, el logo aquí de Caramelo tal y cual por la espalda. Si sois más de blanquito, a mí me mola mucho más el negro, sinceramente, pero bueno, si tenéis más gusto de blanquito, vale, pues tenéis esta por aquí con este logo, el logo aquí de Caramelo por acá. En la espalda también el loguito, también en blanco pero con otro diseño, también lo tiene por la espalda. No veo lo incómodo que es esto, gente, grabarse las cositas en plan a lo rápido. Pero bueno, nada, mi gente, lo dicho, hay más diseños y tal para aquí en la tienda. También lo tenéis, lo dicho, tanto en blanco como en negro, casi todas. Y nada, tengo que decir una cosita muy importante, y es que solo va a estar disponible para España estos envíos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es imposible. Bueno, a ver, no es imposible, pero sí que es cierto que sale muy, muy caro mandar cosas a Latinoamérica. Es una pena, pero solamente con los gastos de envíos se van a 20, 25 euros solamente los gastos de envíos. Y una camiseta que cuesta 10 euros, que cueste más del doble los gastos de envío, imposible de asumir ese gasto. Así que bueno, mi gente, lo he dicho, tendréis abajo el enlace para que podáis comprar. Se abre justo ahora cuando estéis viendo este videito. Y nada, ya sabéis, para algún regalito, para algún cumpleaños, para navidades que vienen ahora, tendréis el tema de las tallas y todo eso en la página. No preocuparse, si tenéis cualquier duda le habléis al correo, ¿vale? Que hay una persona también encargada de eso. Llevo bastantes meses preparando todo esto y nada, espero que salga todo súper bien. Hicimos una primera prueba con el tema de las mascarillas, la verdad es que bastante guay. Así que ahora damos el saltito a las camisetitas. Si va guay, en un futuro traeremos que si sudadera, que si pantalones, que si calcetines, que si de todo un poquito. Mi gente, lo he dicho, un placer. Siento esta intro un poco larga tal y cual, pero bueno, creo que era bastante necesaria. Así que nada, lo he dicho, si queréis ver todo mucho más en detalle, pues ahí tenéis la página donde veréis fotillos ahí más de estudio, más de profesional. Ya sabéis que yo aquí en mi casa pues soy un poco más guarripelo, más natural, pero así soy, amigos. Mi gente, un placer, ya sé que sí, os dejo el vídeo. Hasta ahora. ¿Qué tipo de agentes crees que falta? ¿Se te ocurre algún gadget o habilidad útil que no exista? Ayer lo dijimos, Raúl, un atacante con una mochila, y en esa mochila que si fuera una DS, una DS estilo Jaeger, ¿vale? Que no puedan tirarle C4 ni nada los defensores. Pero me parecería demasiado cheto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un personaje con dos granadas y que lo pare una DS, esas dos granadas, a un personaje con un solo C4, ¿sabes? Me parecería demasiado cheto. Así que sería, ¿sabes? Igual no sé, que detonara justo en el al alcance de eso, no sé, tío. Pero me molaría algo de ese estilo. O sea, además con una AS que me apetece. Dice, creo que tiene que faltar una IQ, pero como defensor. Es que no es tan útil, gente. No es tan útil. Me explico. Como defensor, tú tienes Capcan, Ella, Lesion, Echo, Bandit, Kaith. Para romper, pero como atacante, ¿qué tienes? Los drones y las Claymore. Ya está. Y las Numas, si acaso, es que no hay nada más, ¿sabes? Sería un poco absurdo. Claro, sería muy, ¿sabes? Sería como un personaje, ¿para qué? Para ver una Claymore, si es que la ves directamente ya, desde antes, ¿sabes? Un drone, ¿sabes? Es porque los atacantes no tienen trampas. A ver, sí que tienen, pero son muy escasas. Las trampas son la Claymore, la trampa de Nomad, las de Grizzly, los que te sé, ¿sabes? Un sniper en defensa. Nada, no creo que metan sniper en defensa. Más que nada porque cada vez sacan menos ACO. Vale, aquí me puedo meter seguramente. De hecho, vamos a hacer un ruseito, ¿vale? Si sale bien, bien. Si no, pues bueno, es lo que hay. ¿Se ha ido? Sí. Mira, no me ha saltado, tío. Me caí, perro. Vamos a ir por aquí, ¿vale? Si no era por aquí por donde quería entrar, sería imbécil, coño. Me he confundido de lugar, gente. No, me he confundido. No voy a entrar. Ya, más que nada porque ya están todos en las posiciones, escuchando ruseos y estás en verde. Estaba esperando, digo, ¿eso es una cabeza? Sí, es una cabeza, sí. Muerto, coño. An inside, don't be. Nice. Me ha pegado con el C4 en la boca, gente.
Me ha pegado con el teclado en toda la boca, tío. Me ha llevado la boca a plástico, tú. ¿Qué es esto, coño? ¿Y sabéis qué me ha pasado? Me ha pasado como hace unos días que me quedé bloqueado. O sea, lo tengo delante. ¿Os acordáis en... coño, fue en el directo de ayer? Que esa partida obviamente no la subiré porque era un puto paco, de cuidado. Me pasó que quería hacer algo, estaba viendo cómo pasaba, pero no era capaz de reaccionar, tío. Me queda pillado. Y aquí igual, lo podía matar como tres veces y al final he dicho, tío, caramelo, reacciona. Y digo, coño, mátalo ya, ¿sabes? Pero bueno, al final salió bien. Y nada, lo del mute era comérmelo, ¿vale? Porque el tío, no sé, yo si te digo la verdad, he pensado en cómo podría haber actuado él. Y él como iba a haber actuado, según yo, era echándose para atrás y aguantar, pedir auxilio, tal y cual, ¿sabes? ¿Qué he hecho yo? Rusarle. Vale. El tío me ha visto. Al tío me lo iba a comer sí o sí. Lo que no me esperaba que me tirara el C4 a la cara. Y porque lo he matado, si no me mataba. Joder, macho, ha venido por mí a tope. Muchas gracias, Javi, principio hace operar, compañero. Vale, van a estar en el mismo sitio. Voy a rusear ahora, como quería haberlo hecho antes. Bueno, de hecho podría haber entrado aquí desde tres sitios diferentes. Vamos a entrar ahora desde estas ventanas, ¿vale? No tengo drone, pero bueno. Están arriba, comenten taquillas, vale. Muchas gracias, lo he dicho, Javi, por ese operar, compañero. ¿Han muerto dos al final? Sí. Voy a entrar desde Valle. Bueno, voy a salir por Valle. Voy a tirarme por la ventana de cuadrado y escaleras arriba y listo, ¿vale? Y me meto a penaria. A penaria, digo yo. Ah, oficinas, perdón. Vale, tenemos bastante gente por aquí. Vamos a cuidar con esto. Puta madre, güey. ¿Está cerrado? Sí. ¿Esto está cerrado o está abierto? Drone, just wait. One open area, be careful. One picking door, double door. Ah, han cerrado esto. Vale, vamos a meter presión por aquí. Dead, dead. Falla mucho bala, ¿eh? Oh, me la pega a mí, tío. Nice, thank you. No esperaba para nada ese tan cerca, tío. Esperaba más que estuviera en otro lado. Nice. Thank you, Jackal. Oh, te digo, me esperaba que estuviera más en esta puerta, ¿sabes? No hay pegado, tío. Ah, qué mal, tío. Muy mal, tío, muy, muy, muy mal. No esperaba salir. ¿Sabes por qué no me lo esperaba? Porque cuando las cosas se hacen bien, vale. Yeah. Me ha dicho que sí. Tengo dos cuentas. En verdad ha dicho que sí, pero vamos, tengo ocho. Caramelo. Punto. Pero todo, mi nombre, la cuenta principal, lo he cambiado hoy, ¿vale? Se llama Caramelo. Punto. Por si alguien se lo pregunta y tal. Que venga que no. Pero bueno, lo he cambiado ya a Caramelo. Punto. Vale, justo lo cambié esta mañana. Y te veo retryhard. Me ves jugar. Jugar. Vale, porque muchas veces cuando estoy aquí como para, bueno, para pasar y tal. Es que no. Es que no me apetece. Lo he dicho, no es por ser un antisocial, un gilipollas y tal, pero es que estoy en solo Q. Vale, pero eso no agrega nadie aquí. Y lo he dicho, que cuando yo estoy en plan en modo, bueno, me apetece jugar, pero bueno, por pasar rato, ¿vale? Pues no juego ni en serio, me da un poco igual, tal y cual. Pero no sé, cuando me pongo a jugar ya que como ahora, que llevo desde el día 8 sin jugar. Es decir, van unos 2-3 semanas. No sé, me apetece jugar de verdad, ¿sabes? Hacer las cositas bien. A mí el estilo que me gusta de juego es agresivo, la verdad. Pero bueno, lo que iba diciendo. No sé qué iba diciendo. Que viva España. Ah, están abajo, vale. Me he quedado pillado, digo, ¿qué coño iba a hacer? No sé, me he distraído, gente. También, otra de las grandes cosas es el estar atento. Lo que me pasa normalmente es que sí, leo mucho el chat, leo mucho de no sé qué, pero luego pues doy puta pena. Vale, ese me lo puedo comer en verdad, ¿eh? Vamos a hacer el baiteo. Estoy droneando, ¿vale? Me quedo totalmente quieto.
Apul se me está mirando ahora mismo con el cacharro. ¿Ha muerto uno? Ah, le he pegado a alguien de vuelta. Nice. Puta madre, tío. An inside. An inside. Go, go plan, go plan. Planting. One in your. Nice. Qué bien, coño. Mira, no he muerto aquí porque la Valkyria no ha querido. Porque me tenía toda la ventaja, tío. Pero bueno, pues muy bien, ¿sabes? Pues muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Dice, actualmente soy diamante... ¿Cómo que diamante 3? Ah, que soy diamante con 3 de KD. En otra cuenta. ¿Será eso cierto? Estaremos en el caso de una persona hacke. Lo que faltaba ya. A ver, vamos a mirar a este. ¿Alguien me lo puede mirar? Pero claro, tampoco se podrá ver. Es que estoy con la cuenta de Ty en Eva. Ty, amigos, Ty. Pero sí, no se le ve malejo. A lo que hemos visto, ¿sabes? No se le ve malejo. Sí, es el que te dijo que aceptas la solicitud. Sí, lo sé. Pero es que tampoco... Es que no voy a jugar con ellos. Vale, es como cuando yo empecé a jugar. Me agregaba a todo el mundo y luego en plan... Después de no sé cuántos meses, tío. ¿Esta persona quién es que tengo agregada? No sé. La tengo ahí, ¿sabes? Es que no me entero. No sé. Yo prefiero jugar más a mi bola, ¿sabes? Sin tener que dar... No sé. Atado a alguien, ¿sabes? En ese sentido. Al menos ahora, ¿vale? Como estoy actualmente. Rotaciones... No va a hacer falta realmente. No hace falta. No, voy a poner esto aquí y me aspiro. Se queda. Como Elena Cañizares. A tope, se queda. Vale, oye, un 3-0 no hemos pegado aquí en ataque, sin morir. Y ahora vamos a liarla, pero... Dice, yo prefiero jugar solo. Es... Ya, aunque. Yo prefiero jugar solo porque siempre es mucha pérdida de tiempo ponerse de acuerdo y mirar y es muy breve. Puede ser, sí. No, es abajo. Van a ir por abajo. Esto es purísimo, sí, tío. Nice. Todavía tiene uno por abajo, que es el que me ha ido antes. ¿Hay que utilizar? Una cosa que me gustaría hacer es que cuando yo matase a alguien, que fuera como Bolo, ¿vale? Que Bolo mata a alguien, es Beulo, ¿vale? Y no sé qué dead. No sé qué dead, ¿sabes? Yo cuando me acuerdo, ¿sabes? Lo voy a hacer innato. No, me la has jorío. Ha sacado muy tocada, tío. Has very low. Se ha quedado muy tocada, tío. No esperaba que estuviera tan cerca, gente, las. Tal cual, eh. Ah, es el smoke, ¿no? El que dice que la agregue y tal. Puede haber sido un pleno, un perfect time, pero no ha podido ser, gente. Me ha podido the fragger time. Pero bueno, soy así. La vida macho sí, ¿vale? Nah, me lo estaba ahí para yo. Y esto está ganadísimo. Fue en smoke. Oh, está tirando los humos muy rápido, O sea, demasiado pronto. Oh. Cuidado, metales. Tiene que tener cuidado con metales. Bien. Crack, lo tienes ahí. Tiro. Ay, sin. Eso digo yo. Y dice este que es diamante. Sí, dos mierdas va a ser diamante este. Es un paco de cuidado. Vaya paco está hecho el smoke, tú. Nada, está muy bien este. ¿Panting?
What the fuck, tío? ¿Qué es esto? Smoke, I wasn't talking to you. I gave info to you. No, el Nitro lo ha hecho bien, ¿no? Diciendo este, dice, ¡para de hablar! Madre mía, y quiere que la agregue, ¿sabes? Paco este de cuidado. Ay, era de... No, dice, no digas eso, hombre, dice, era de Control Jäger. No. A ver, lo de Jäger ha sido un poco mala suerte. Yo, si te digo la verdad, yo lo he escuchado donde estaba, pero tampoco le iba a decir nada, ¿sabes? Porque imagínate que mi info es mala por cualquier cosa, porque no estoy tan atento a la partida como él, ¿sabes? Y la lío, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, venga, va, gente. Esto que hay que bueno, hay que remontarlo, no hay que ganarlo. Era para finiquitarlo y bueno, pues muy bien. Nada, este nada más que hace. Y lo que hace encima es decírselo al otro, ¿sabes? Tío, pues ya está. Hemos perdido, pues ya está. En plan, le dices, sorry. Ya, punto, lo has liado, ya está. Si es un Paco, si lo está escuchando todo el rato ahí. Y además tiene los diamantes ni de coña, tío. Si le quedaban 30 segundos y no te quedaba ni un humo. Un Paco de cuidado. No worry, guys, come on, no worry. Ya está, están aquí discutiendo, tío, ya está, venga, no preocuparse, venga, hombre. Y lo peor era eso, que la Asi estaba un toque. Era encima eso, que la Asi es la que yo le he pegado. Sí, y no la han matado tú, que estaba un toque, literal, ¿eh? No pasa nada, amigos. Al menos seguimos vivo, que me cuenta. Aquí hay que poner algo, nunca ponen nada, tío. Ven acá, Paco, de cuidado, loco. Me queda en punto, ¿vale? Voy a quedarme en punto, sí. No fío de que puedan venir usando, tío. Aquí es cuando se tropea la partida, gente, tal cual. Aquí es donde se topean las partidas. Nos confiamos y la hemos liado. Los jetis dirán, ya, caramelo, pero esa culpa tuya, no sé qué, ha sido a fraguear. Ya, bueno, la vida es dura, amigo. A ver si puedo ayudarle a esta. Nah, no puedo. Nada, somos unos pacos, tío. Esta partida se dropea, tío. Han dejado que se metan todos en punto, tío. Han dejado que se metan todos en punto. Cuando me doy cuenta, éramos 2-5, digo, ¿cómo podemos matar 2-5, tío? Mira, el Jäger conmigo, ¿qué hace el Jäger ahí? No sé, tío. Esta se dropea, gente, se viene, sí, no, se viene dropeado. A mí, te digo... me vale verga, no merecemos perder, ¿vale? Solo por esta canteada. La As no sé si le ha llegado ahora al final. Fíjate, me molaría muchísimo que pusieran el modo repetición, gente. Porque para el tema de los vídeos quedaría muy, muy bien. ¿Sabéis por qué? Vamos con un bandit. Bueno, vamos a dejar esto aquí que discutan. ¿Sabéis por qué me gustaría el tema del modo repetición para los vídeos y tal? Porque aquí podría decir, hostia, me gustaría saber cómo ha sido lo de Ali, o sea, perdón, lo de la A, si le he llegado a pegar. Y justo poner ahí esa animación, ¿vale? El ángulo donde yo le disparo, ¿sabes? O alguna jugada así chula y tal, de cómo era desde la vista del enemigo. Molaría bastante, ¿verdad? Bueno, están aquí ya discutiendo. Nada, el equipo está roto. Está roto. Si pierden será remontada de 3-0. Si no, si lo sé, lo sé. Y te digo, nos lo merecemos perfectamente, ¿eh? Pero es lo que hay, la verdad. O sea, no podemos tirar del carro a todo el mundo. Es decir, coño, pues estoy aquí matando, jugando aquí a mi estilo, a mi juego. Que estén ellos también atentos, ¿sabes? Hacer como un bar, tal cual.
Sería como el VAR, ¿vale? En el fútbol, igual. Hostia, a ver, ¿le he dado o no le he dado? A ver por dónde... Me lo haría mucho. Como que, por ejemplo, cuando la Valquiria se ha quedado aquí, atascada, en 6TV, esos agujeros que he hecho, debería haberlos hecho mucho más rápido, tío. Pero bueno, cuando para cuando he caído, era demasiado tarde. Vale, me voy a ir allí a hacer mis mierdas, ¿vale? Ahí faltan mierdas, pero bueno. Este no sé si está solamente a un tiro o cómo está. O sea, a un golpe o... No sé si antes les han abierto abajo, la verdad. Tengo cero info de eso. Así tengo yo esta ventana vista, vaya. They have nomad? Ok. ¿Want a sandwich? No puede ser que estos pavos mueran tan rápido, tío. Vale, no más. Dios, pero cuántas mierdas tiene el pavo este, tío. Ah, que ya tiene tres. Ah, que era la Sofía, loco. What the fuck. La Asi y la Sofía abriéndome, tío. Mira, vaya Paco, ¿eh? No tiene lo que tenía que hacer. Nah, tío. Lo he dicho, esta es una remontada y lo he dicho, nos merecemos perder. Este aquí toda la partida, no. A ver, la he visto tirar en el suelo, así que la he visto. Lo he dicho, merecemos perder tranquilamente. Nah, bueno, es lo que hay, muerto. ¿Bueno, CCTV? Ah, lo sabe, vale. Nah, no, ya no da tiempo. No da tiempo. Mira, sí que le pega a ese, a ver. ¿Ese quién era? Vete, no lo que hay. Cuando no se puede, no se puede, la verdad. Ve. Please, come on. El pavo este, el que es diamante con 3.0 KD, es un pavo de cuidado con lo que hace. Lo único que hace es hacer el mongolo con la gente, tal cual. Sí, en verdad me tengo que ir fuera, tío. Sí, lo he hecho de puta madre antes cuando estaba romeando. Va menos fuera. Pero es que en verdad no es difícil, tío. Están aquí discutiendo de que yo tengo no sé cuántas kills, tú tienes no sé cuántos. No sé qué hace gente, cago. Me quedo fuera, me quedo dentro. Es que no me gusta este tipo de partidas en las que literalmente, y por desgracia así, se depende de uno mismo. La cual, ¿eh? Esto parece la vida del cobre. Nada, a ver. No es que sean unos pacos de cuidado, pero solo son pacos, ¿sabes? Que no, no sé, no saben cubrir bien las posiciones, no sé, no sé. Hacen cosas raras. Por ejemplo, el Jäger este podría haber salido por aquí a matar el de ventana, pero tampoco era buena idea porque el que estaba en la ventana era una nomad, ¿vale? Y si era una nomad, aquí había una 100%. Me voy a quedar en CCTV. Ya tenemos 8 bien en CCTV, tío. Vamos para allá. No han reforzado, que es lo peor. Sé que es el caso ese. Mira, pues no me importa si la perdemos, tío. Sé que nos merecemos perder. Punto. Lo malo es que esto es un puto. Esto es una puta ratonera, tal cual. Mira,
Mira, la bandera van a freír que te caga. Tenemos un rapeleando, ojito a los Walban. ¿Ves? Solo hay dos en punto. Hay un pavo holdeándome. Hay un pavo holdeándome la puerta esta. Rapeleando. Hey guys, we need help inside. Este es el que lleva seguramente la bomba. El NAC que le he hecho, le enchufo. Porque me hago Walva. Me la ha liado, tío. No dispares, pedazo de mongolo. Nada. Nada, chico. Son un paco de cuidado, tío. Tío. Los tengo. Oh, fuck. Pues, ¿cuántos quedaban? ¿Este era el del fondo que le he pegado? Ah, la ha pegado este, tío. Qué pena, tío. Nada, lo he hecho, no merecemos perder, pero de sobra. Qué pena, tío. Pensaba que el Leech va a tirar en el suelo, pero agachado, o sea, holdeándome. Nada, esto es para perderla, no me importa, la verdad. Tío, este que es muy tóxico, loco. Es muy tóxico, este, el diamante con 3 de KD. Dice, solo 3 de nosotros, en plan, solo 3 en mi equipo juegan. Y aquí dice, muy bien, no entiendo, todo entiendo, ¿verdad? Tú muy bien, yo no está mal, o lo que entiendo, y Firoz. Sí, no, están haciéndose los pacos, tío, vaya paco de cuidado. Literalmente, este es un paco de los pacos de Pacolandia, ¿vale? De eso, de la familia real de pacos. Gente, las kills en R6, te lo digo, no son importantes, te lo digo en serio. Porque que este tío se haya hecho 5 bajas no significa que sea mejor que este que lleve una, tal cual. O viceversa, que yo llevo 10 no significa que yo sea mejor, aunque sí lo sea. ¿Humildad a tope? La de mi pana. Aún no. Vale, no, ahora en serio, o sea, no tiene nada que ver las kills, ¿vale? Por si os preguntáis, no, es que ahora mismo tú llevas 10 y el otro... Ya, pero da igual, o sea... A lo mejor la kill de este tío nos ha dado una ronda, porque justo era el que llevaba el sedas en la ronda, no sé qué, ¿sabes? Es que las kills son una puta basura, ¿sabes? El pinche diamante manco. Que no es el diamante, hombre. O sea, el diamante busteado, el pavo este. Dice, ayer en una partida el primero solo llevaba una kill y el segundo 8. Ya, bueno, pero eso por el tema de las ayudas y las mierdas y tal. Pero, gente, ¿sabéis qué pasa? Que a mí estas partidas me divierten, tío, porque yo qué sé. Que no voy a ganar elo, no voy a llegar a tal. Bueno, pues qué mada, ¿sabes? Pues lo que hay, mi gente. Una partidita más, al menos yo estoy aquí contento. Vosotros también estáis ahí bien de shield. Se ha vuelto a morir otra vez. Falta un rato muerto. Falta un tirito. Vale, pues vamos a variar nuestro ataque. ¿Acaban de abrir eso? Vale, trampitas, que siempre me las como. Vale, tienen un mote, tienen un Jäger ADS, uno menos. Ese es un one-tap, me parece. Vale, tenemos ahí uno metido. Aquí no hay nadie. Nah, esto es... Lo sé. Vale, ese está... Vale, eso es un C4, seguramente me lo va a comer. Ya no me fío, ahora se puede haber movido. Puta madre. ¿Puedes decirlas? No idea. Oh, with me, sorry. Vale, el diamante 3.0. Lo tiene, agáchate, amigo, agáchate. Que eres un blanco súper fácil, agáchate.
¡Apunta arriba, Paco! Se la puede hacer, ¿eh? Vale, le ha plantado lo más... Ha hecho más difícil, ¿vale? No te vayas, no te vayas, no te vayas. Aguanta el ángulo. Vale, bien. Uy, va, va, va. Vale, aguanta, aguanta, Nighty. Apunta, Nighty. Lo tienes ahí, Nighty. Nice. No voy a decir nada. Nice. Bueno, no voy a decir nice, ¿vale? No voy a decir nada porque encima se lo va a creer. Vale, se va a creer que ha salvado la ronda. Ash, tú eres mi rey. Iba a decir una cosa, pero... España estamos sensibles brutalmente. Así que no tiene nada. Y no era con tema político ni nada, ¿eh? O sea, era otra cosa. Come más polla y muere, toma. Lo que ha dicho ahí. Pero hemos hecho bien, ¿eh? Dice, tú solo haces ronda, Melo. Hice buen flick. Pero bueno, vamos a quedarnos. Taller, fua, fua. Hice buen flick, la verdad. ¿Y sabéis por qué sabía que el pavo ese me iba a tirar el C4? Porque para eso justo antes abrió por arriba con la escopeta, tío. Son pequeños señales que hay que saber leer. Pero eso digo, si entro me los tengo que comer, no me puedo quedar quieto porque me va a tirar el C4. Es lo que hice. Lo malo, que el smoke creo que era el que estaba, o el mute, me falló el primer escopetazo. Bueno, no sé si me dio, ¿sabes? Pero bueno, gracias a eso pues lo hicimos bastante bien. No, sí, me la jugué mucho, ¿vale? Cuando estaba ya aquí, es decir, que yo le rusé, disparé aquí y luego cambié allí. Prrr, le pegué, pero no me lo cargué hasta que volví a hacerle el piqueo, tío. O sea, eso ha sido demasiado agresivo por mi parte. No suelo hacerlo así normalmente, ¿eh? Vale, sí que cierre él. Ah, odio con esta escopeta abrir, tío. Pero bueno, sale bien, la verdad. Fallo mío por haber sido tan agresivo, pero... vengo de una jugada muy agresiva. Es como que no estoy acostumbrado. Vamos a hacer una cosita. No estoy acostumbrado, porque llevo muy poco jugando R6 últimamente, a cambiar de juego. Vaya, a ir de... Oh, me han cerrado otro tazo. Me han cerrado puta mierda esa, tío, qué cojones. ¿Cómo coño escapo yo a pescar ahora, tío? En camino. Ya viene otro por allí. Está complicado, gente, porque encima el caprón este me ha roto las... O sea, me ha cerrado las rotaciones. Mira cómo me dronea tú. Pues a morir. Bueno, puedo no morir, tengo una granada. Me puedo salvar. No recargues, puto. Hace que el mofe, tío. ¿Está todo el puto mundo fuera? ¿Esto qué es, loco? Muy buena, chaval. Nice. ¿Es el Vigil? Sí. ¿El Capcan sigue arriba? Qué buena. ¿Qué voy a hacer, Jäger, tío? El tonto este, ¿verdad? Sí. Este no debería estar tan agresivo, el Jäger. Vale. ¡Oh, ahí va! No me lo creo, tío. ¡Qué mal lo he hecho, tío! Este es el que le he pegado arriba, ¿vale? El Ace, gente. A ver... Qué mal, ¿cómo he tardado tanto en dispararle, tío? Para unas cosas que viene y para otras que mal. Lo bueno es que tiene todo eso abierto. Voy a defuse ya.
Don't pick. Just camp the window. Nah, hemos ganado por suerte y no sé muy cómo, pero bueno. Rico, he reaccionado muy lento, tío. GG, guys. La madre que los parió. Para una cosa Kevin, para otra que Paco somos, hostias. Se merecen ganar los nuestros para nada, pero para nada, ¿eh? El segundo, un bocón de cuidado, que no se calle ni para atrás y, en fin.